¿Cómo desarrollar una cultura organizacional basada en la mejora continua de la calidad? ¿Cuáles son los modelos y sistemas de calidad exitosos usados en universidades y empresas europeas? ¿Qué herramientas permitirán a nuestros docentes y autoridades universitarias peruanas responder a estos nuevos desafíos educativos con excelencia? Para responder a estas y otras interrogantes, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, primera y única universidad pública del país acreditada internacionalmente por la Red Internacional de Evaluadores y recientemente ratificada hasta el año 2015, está organizando el primer curso internacional denominado Sistemas de Gestión de la Calidad Universitaria. En el mundo existen varios sistemas de gestión, ¿no? Y hemos creído conveniente hacer un curso para que se difunda, para que los rectores, vicerrectores, autoridades universitarias puedan crear o elegir uno de estos sistemas en una sociedad que está globalizada. San Marcos es la primera universidad pública que tiene acreditación institucional internacional. Quiero enfatizar en lo institucional porque tiene que ver con los sistemas de gestión. O sea, que tiene una gestión que significa una orientación, que significa una centralización de las iniciativas, que significa innovación en la conducción de la universidad. Entonces, tenemos esa fortaleza. Acabamos de obtener el 11 de mayo de este año, el 2012, acabamos de obtener un adicional de dos años más de acreditación, que en términos de tiempo significa que tenemos una acreditación institucional hasta el año 2015. Un curso internacional de sistema de gestión nos aportaría, nos daría las referencias fundamentales de cómo debe conducirse la universidad en nuestro país. De otro lado, y un aspecto más inmediato y digamos práctico, es la acreditación nacional. En la acreditación nacional nos piden 4 o 5 estándares que están implicados con los sistemas de gestión. Y de acuerdo a nuestra experiencia de capacitación aquí en San Marcos, nosotros vemos que hay muchas dificultades para asumir estos sistemas de gestión. Y por lo tanto, esas dificultades acortarían la posibilidad del cumplimiento de esos estándares. Este curso va a dar esa información y, por qué no decir, va a posibilitar de que el cumplimiento de los estándares sobre el sistema de gestión se logren óptimamente. En todo caso, tengan los instrumentos para que puedan desarrollarla de la mejor forma. Durante 3 días, del 23 al 25 de mayo, los líderes de las universidades más importantes e influyentes del país se reunirán en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú para ser capacitados en diversos temas como los modelos estandarizados de la calidad, el liderazgo y desarrollo de contextos de competencias y el coaching en la formación, la calidad y la inteligencia emocional en las aulas, entre otros. Estamos muy complacidos y muy contentos de poder organizar este evento internacional que San Marcos está llevando a cabo y que va a significar un punto más en su posición de liderazgo en cuanto a manejo de sistemas de gestión de calidad en la universidad. Hemos invitado a 2 expositores de talla internacional. Ellos van a hacer un estudio comparativo de los distintos sistemas de gestión de calidad que se llevan actualmente en Europa, con lo cual la Universidad San Marcos va a acercar Europa a América. Y de esta manera vamos a tener una visión internacional de cómo están estos temas en el mundo. Entonces los invitamos muy cordialmente a que se animen a participar porque van a ser unos días de trabajo muy intenso, va a entregarse material que va a ser muy beneficioso para todos los que estamos
empeñados en mejorar la calidad de nuestra enseñanza y de responder a los nuevos paradigmas educativos. Este curso contará con expositores de primer nivel como son Juan Carlos Arrece, con más de 10 años de experiencia en multinacionales del mundo de los servicios, y quien actualmente dirige una importante compañía de marketing y comunicación, y el reconocido doctor José Antonio Cárcamo, experto en implantación y seguimiento de estrategias, sistemas de calidad, modelo de excelencia europeo y cuadro de mando integral, máster en economía financiera, auditor de sistemas de calidad y máster en Business Administración de la Universidad del Pacífico de Lima. Como es de conocimiento público a nivel nacional e internacional, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha logrado la acreditación institucional internacional que justamente en su aniversario por los 461 años ha sido renovado por 2 años más, lo que implica una acreditación de 4 años. Bien, el trabajo que nosotros venimos realizando a nivel de la universidad, específicamente en las 20 facultades y las 62 escuelas que componen, no puede quedarse solo al interior. Nosotros como universidad estamos planteando algunos elementos y posiciones necesarias para socializar este aspecto que tiene que ver con el desarrollo y la calidad de la educación. Y es entonces cuando estamos organizando, y al cual los invitamos a participar, el primer curso internacional sobre sistemas de gestión de la calidad universitaria, excelencia y aseguramiento de la calidad. La verdad es que el fin no es la acreditación. La acreditación es el inicio de todo un proceso que tiene que asumir la institución para llegar a su desarrollo, para llegar a cumplir los objetivos y los fines fundamentales, que en fin es el fin social que tiene de responder a las necesidades sentidas de la población. El aseguramiento de la calidad es muy importante porque tiene que vigilarse y tiene que seguir el proceso de calidad, el proceso de acreditación, con una serie de medidas que impliquen que se mantenga esa línea propuesta, que es la mejora continua en el nivel académico de investigación, de proyección y extensión, que son los fines fundamentales de la universidad. Los invito entonces a participar de este primer curso internacional organizado por la Oficina General de Acreditación y Calidad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los interesados pueden inscribirse virtualmente a través de la página web www.unmcm.edu.pe/occaa. Usted no se puede perder esta gran oportunidad.